Por cada cinco hombres bebedores existen también cinco feminas con serios problemas en su manera de beber. Al menos en la capital oaxaqueña, 258 mujeres pertenecen al grupo de alcohólicos anónimos. Tales cifras consideran han sido consecuencia de la liberación femenil. Así lo señalaron integrantes de la agrupación de AA, quienes en el marco del 8 de marzo realizaron un foro sobre el alcoholismo en la mujer. En Oaxaca Centro contamos con 258 mujeres alcohólicas anónimas que ya se declararon. Desde luego que nosotros eh, damos mucha información masiva en, en, en diversas instituciones donde hay mujeres. Eh, tenemos también en el penal de Tanibet eh, información hacia, de del hacia las de mujeres. Consideraron que la lucha constante hacia la equidad e igualdad de género ha traído consigo malas interpretaciones, incitando a la mujer a actividades perjudiciales que antes no se presentaban o simplemente no se veían. Con eso de la liberación femenina, con eso de que este, la mujer tiene más libertad, que la mujer tiene derechos, entonces creo que enfocamos mal el, el derecho y el poder decir, pues si él bebe yo también, si él aguanta yo también, porque yo lo hice, ¿no? Entonces tenemos esa libertad, entonces eh, el hecho de tener esa, esa libertad de decir eh, ya estoy cansada del trabajo en casa, no me comprenden, no me entienden. Este, bueno, voy a de, darme un relax. ¿no? Informaron que es notoria la manera en la que han incrementado los índices de mujeres inmersas en esta problemática, en donde incluso niñas de 11 años ya son bebedoras y tienen serios problemas para dejar de consumir sustancias tóxicas. El alcoholismo es una enfermedad crónica que no solo afecta a quien la padece, sino a su familia y a todo su entorno social. Anteriormente verá que teníamos una estadística, estamos hablando de hace 8 o 10 años, de que por cada eh, 6 hombres alcohólicos había 4 mujeres eh, con problemas con su manera de beber. Ahora, eh, con los tiempos como ha cambiado, casi estamos a la par, 5-5. Sí, o sea que la tendencia de problemas con la bebida en las mujeres está aumentando muy alarmantemente. Eh, sabíamos que la edad promedio de contacto con el alcohol era de 16 años. Hoy tenemos una, un, una estadística que ha bajado a los 11 años, incluso en algunos casos hasta los 10 años. En nuestro grupo de alcohólicos anónimos tenemos incluso gente, personitas, que tienen serios problemas su, con su manera de beber, adicción al alcohol franca. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MBM Televisión Cecilia Bautista.